Tras más de 2 años de pandemia y con la frente en alto, la cooperativa El Progreso celebra su 17ª edición de los premios nacionales Vinos Ojos del Guadiana en la ciudad de Villarrubia de los Ojos, que tuvo como sede el Salón de Eventos Villa Nuncial Los Soprano de dicha localidad. Una noche colmada de invitados de lujo, manteniendo su esencia desde hace 17 ediciones, donde asistieron autoridades como el alcalde de la comunidad, el señor Miguel Ángel Famoso, el presidente de la cooperativa El Progreso, el señor Julián Casanova, entre otras muchas más autoridades destacadas. Por su parte, el evento fue conducido por la periodista Patricia Illescas. Los homenajeados de la noche, conjuntamente y dentro del desarrollo del acto y premiados, fueron los siguientes: llevándose el premio solidario Viña Cetar Contigo, que conlleva una cuantía económica, fue este año para la Cruz Roja Española; el premio cultural Vinos Ojos del Guadiana, que conlleva también una cuantía económica para destinar a fin social, se entregó al ciclista Alejandro Valverde; y el premio local El Progreso al agricultor, a Ángel Atanasio. Igualmente se hizo entrega de la medalla de oro de la entidad a la veterana enóloga María Isabel Mijares, por su gran contribución a la vitivinicultura española a nivel mundial, siendo la primera mujer en trabajar en una bodega española. Para cerrar la velada estuvo presente la cantante andaluza Rosa López, quien deleitó a todos los presentes con su radiante voz, siendo una de las artistas más queridas de nuestro país.